nuestras terceras jornadas de literatura de horror. Gracias por su paciencia. El tráfico, ustedes lo saben, es verdaderamente caótico y difícil en esta ciudad. Con todo y que tomé las debidas precauciones, no pude escapar de eso, así que gracias por su paciencia. Y gracias a tu paciencia, por tu paciencia, querida Natalia Carillo. Vamos a comenzar nuestra sesión. Ahorita se va a incorporar Luisa Iglesias con nosotros. Seguramente también está atorada en el horrible tráfico citadino, pero vaya, quien de alguna manera vive en esta ciudad sabe que estas son las reglas del juego y que esas son desafortunadamente las circunstancias con las que tenemos que lidiar cotidianamente. Así que, por favor, les ruego su perdón. Y ahorita Natalia Luisa Iglesias se va a incorporar con nosotros. Evidentemente ustedes saben que estas jornadas están preparadas para homenajear el 200 aniversario de Frankenstein. Yo diría sus primeros 200 años. ¿Por qué? Es una novela que tiene lecturas inagotables. Hoy la parábola ensoñada por Mary Shelley, que podría, ayer discutíamos con el doctor Antonio Lascano, de alguna manera es injusto en esta época de equidad de género, que nosotros la llamemos con el apellido de su esposo únicamente, podría ser injusto. Bueno, pero eso podría ser un gran debate en esta época donde se están revalorando adecuadamente ciertos aspectos. Así que, pero bueno, no nos metamos en controversias por este momento. Es la manera en que la posteridad la reconoce. Pero más importante, yo pregunto, y les pregunto a todos ustedes, a mí me gusta la poesía de Percy Shelley, pero ¿quién lo ha leído? ¿Él tiene la misma vigencia que Mary? Eso podríamos someterlo a su consideración. Me enorgullece acompañar a Natalia Carillo. Ella, ahorita voy a hacer una pequeña semblanza de su trayectoria. Es una persona muy joven, como ustedes pueden ver, y desde que hace unos años ella participó en un curso que coordiné con Vicente Quirarte, que se llamó El Canon Drácula. Yo la observé y dije, esta chica tiene un gran potencial. Es un talento que no hay que perderle la vista, y de verdad me siento muy afortunado de que haya accedido ser mi cómplice desde el principio, porque ella fue desde un inicio una parte esencial del programa de estas terceras jornadas de horror en el Palacio de Minería, para poder celebrar a Mary Shelley como se merece. Natalia Carillo estudió la carrera de Literatura y Arte Dramático en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Ella ha participado como actriz en montajes independientes. También ha colaborado en proyectos de evolución y formación, de evaluación y formación docente en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Me parece eso algo muy, muy noble. Ha presentado ponencias sobre literatura dramática y sobre literatura gótica inglesa. Ella es una anglófila irredenta. Entre ellos se encuentra el coloquio internacional Summer of 1816, verano de 1816, Creativity and Turmoil, en la Universidad de Sheffield, en Inglaterra, en el 2016, y en la 13ª conferencia bienal de literatura del International Gothic Association en Puebla. Y a mí me entusiasma mucho su perfil, porque ella, perdón que te desenmascare, hay un perfil de Facebook, de Twitter, perdón, que es @JohnWPolidori. Me gusta que es una figura que ha dignificado la presencia de Polidori. Ahorita lo vamos a examinar. Y yo diría que no ha recibido la justicia que se merece. El hombre es creador de un arquetipo. Posiblemente a lo mejor en esta época acabo de despertarme con noticias sobre nuevas demandas por plagio, Guillermo del Toro, por La Forma del Agua. Yo digo, por favor, es como si los descendientes de John Polidori demandaran a los descendientes de Bram Stoker por haberle plagiado la idea principal de Drácula. Es completamente absurdo. Pero bueno, yo creo que conviene, Natalia, tratar de subirnos a nuestra máquina del tiempo de Loria. Abordémosla.
y tratemos de regresar del momento de la publicación de la novela, del primer momento, primero de enero de 1818, regresemos 200 años atrás, regresemos a la noche tormentosa del 16 de junio de 1816. ¿Qué sucedió? Bueno, en principio muchas gracias, Roberto, por la invitación y por el espacio. Lo aprecio mucho, tanto personalmente como en cuanto a mi misión como vindicadora de la figura de John Polidori. En efecto, las noches ginebrinas de 1816 se recuerdan comúnmente como el espacio en el que se gestó la idea para la novela de Frankenstein que estamos celebrando ahorita, y en ocasiones se concede con cierta generosidad recordar que un mito más se gestó en esa noche, el mito del vampiro moderno, vampiro aristocrático, vampiro byroniano, como le quieran llamar. Me extraña que nadie lo llama vampiro polidoriano, pese a que existen muchas cuestiones que sin la visión de Polidori no habían sido posibles. Específicamente, se relaciona entonces a Polidori como una figura más, como un participante más de las noches en Villa Diodati. No estamos aquí para discutir obviamente su creación y su texto, que más quisiera yo, pero se abrirán más espacios, yo espero, con el tiempo. A John Polidori rara vez se le da la oportunidad de trascender ese papel de médico de Byron, de acompañante de poetas mayores que él, o de conocido de Mary Shelley, si acaso. La imagen que se suele reproducir de él, por cierto, está plagada de una serie de mitificaciones que a la fecha son, por decirlo menos, imprecisas. Yo más bien las calificaría de injustas, precisamente. En las conferencias que tuvieron ayer se habló muchísimo sobre las influencias contextuales de Mary Shelley, el ambiente que la rodeaba, la situación de la ciencia y de los avances tecnológicos de su tiempo. Pero no dejó de llamar mi atención que, si bien se hicieron presentes muchos nombres, el de John Polidori como influencia específicamente permaneció en sus propias palabras. Dijo él de sí mismo en su diario de viaje que era como una estrella en el halo de la luna, invisible en ese sentido. Entonces, es frecuente, por ejemplo, buscar como narración o como testimonio de lo que ocurrió en 1816 la versión que da Mary en su tercera edición de Frankenstein, la de 1831, y llama muchísimo la atención porque esa narración, según precisamos ayer, tenía la intención de proteger los intereses de su familia y demás, se lleva a cabo 15 años después. Es decir, muchos de los detalles que Mary refiere de lo que pasó en Villa Diodati tienen, por decirlo menos, una serie de imprecisiones. En muchos detalles verificables no son del todo acertados. ¿Cuál es, sin embargo, el único testimonio que tenemos en tiempo real de lo que pasó en 1816? El diario de John Polidori, el que le comisionaron para referir los avatares de la vida de Byron en Europa. Entonces, es poco frecuente que se reconozca en sí, tanto como cronista de los excesos de Byron, aunque el diario está censurado, entonces poco de eso se puede rescatar, sino como el que dejó a la posteridad el único testimonio que tenemos para tratar de reconstruir lo que pasó en 1816. Aunque no nos interese el vampiro, si nos interesa Frankenstein, ese debería ser un testimonio primordial. Claro está, John Polidori no provee detalles de cuándo y cómo se llevó a cabo este reto de escribir historias de fantasmas, pero a partir de sus anotaciones sí se han podido hacer, investigadores han hecho inferencias muy interesantes de cómo y cuándo se pudo haber llevado a cabo esta jornada de creatividad y de fantasmas y de espectros. Específicamente, una teoría muy, muy interesante que surgió en el bicentenario de las noches en Villa Diodati la propone un investigador italiano, Fabio Camilletti, quien editó hace poco una versión de Fantasmagoriana, el libro que leyeron para inspirarse en estas historias. La tradujo al italiano, ya está por ahí circulando, y Camilletti lo que dice o lo que nota es lo siguiente: resalta que en la narración que hace Polidori del tipo de vida que llevaron, una vida más burguesa que excesiva y delirante, llena de drogas y estas cosas, normalmente las lecturas de las que Polidori habla previo a el asunto de la noche del 16 de junio eran de clásicos italianos, leían a Tasso, leían a Luciano, y más adelante, en la fecha, en la entrada de junio 12, Polidori
refiere que se inscribió a una librería ambulante, a una especie de versión previa de las bibliotecas modernas actualmente, y tomó prestados unos libros. Camilletti nota que a partir de esa fecha el ritmo de las lecturas, el tema de las lecturas en Villa de Dati cambió totalmente, de hablar de clásicos a hablar de fantasmas, a interesarse por la cuestión de los principios de la vida, a interesarse por la posibilidad de crear vida y todas estas cuestiones de las que se hablaron abundantemente ayer. Es decir, es probable que haya sido Polidori quien llevara Fantasmagoriana a Villa Diodati y cambiara con ello el ambiente de las noches y de propiciara, vamos, indirectamente, lo que eventualmente se convirtió en el famoso concurso de 18. We began to talk ghostly, empezó o se tornó la conversación en algo fantasmal. Independientemente de eso, es una lástima que Luisa no haya llegado en este momento. Habría sido bastante útil que ella refiriera cuál es la visión que se tiene de la relación que Mary y Polidori tuvieron, porque fue, así como la de Byron, realmente breve y mucho menos íntima que la que Byron tuvo con Polidori. Si bien se han encontrado coincidencias, es decir, ellos eran los únicos autores en ciernes, no consolidados, desconocidos, que no se tomaban en serio, generacionalmente estaban mucho más cerca. Mary y Polidori se llevaban solo 2 años de edad, si bien Percy era 5 años mayor que Mary, Byron era 8 años mayor que Mary incluso. También tenían una cercanía de clase social, digamos. Me llama la atención en ocasiones que se refieren a Mary como si ella perteneciera a la aristocracia. Mary no pertenecía a la aristocracia, su familia no era acomodada, su padre tenía muchos problemas económicos. Entonces, socialmente Mary y Polidori podrían estar más cerca también que Percy y Byron, que sí eran aristócratas, Lord Byron y Percy, que era baronet. Sabemos también que dentro de la complicada dinámica de Villa Diodati, donde Byron estaba con Claire, que había sido su amante, Percy y Mary eran amantes entre sí, y Polidori tenía una condición de sirviente y no sirviente muy ambigua. Mary fue la única persona con quien Polidori mantuvo una relación relativamente armoniosa, o al menos constantemente armoniosa. Los presentaron formalmente en mayo 28, según él mismo deja constancia en su diario, y se refiere constantemente a ella como Mrs. Shelley, pese a saber que ella no estaba casada con Shelley. Claramente ella esperaba que la llamaran así, aunque Percy estuviera casado todavía con otra mujer, y Polidori extrañamente respetó esa petición de Mary, lo cual es bastante particular. Él era católico, a diferencia de todos los demás participantes, que eran anglicanos, como la mayoría de las personas en Inglaterra. Descubrirían más adelante, eso es algo que no se sabe mucho, que de hecho los padres de Mary y de Polidori se conocieron previamente. El padre de Polidori, Gaetano Polidori, era traductor, escritor, profesor de italiano, tradujo por primera vez el Castillo de Otranto a la lengua italiana. Entonces él asistió al padre de Mary, a William Godwin, en la escritura de una biografía de Geoffrey Chaucer, llamada Life of Geoffrey Chaucer, the Early English Poet, en 1803. Entonces había ya muchas coincidencias de entrada cuando Polidori y Mary entablaron relación. Se hace mucha referencia a ella constantemente en el diario. Polidori, además de las andanzas que tiene fuera en la ciudad de Ginebra, habla mucho de su convivencia con Mary. Claramente pasaban mucho tiempo juntos. Él se ofreció a enseñarle italiano, se convirtió en su tutor en ese nuevo idioma. Entonces se pueden ver entradas del tipo: leí en italiano con Mrs. Shelley, cenamos, fuimos a salir en bote a remar hasta las 9, tomamos té juntos, charlamos, llegó a William, al hijito de ella, a vacunarlo en Ginebra. Entonces aparentemente él tenía o creía tener una cercanía con ella. De ese tipo de descripciones incluso se puede asumir, y se ha asumido, no sin razón, que existía una especie de
enamoramiento por parte de Polidori hacia Mary. Hay teorías que dicen que Polidori era homosexual, si no era homosexual. Yo la única respuesta que daría es sencillamente no hay pruebas. No me opongo a la teoría, pero no hay pruebas, vamos. Entonces, asumirlo directamente es algo bastante, bastante peligroso. Polidori además habla muchísimo de mujeres en su diario, las juzga constantemente. Ninguna mujer que no sea inglesa le parece atractiva y su poesía también está llena de alusiones a mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, no dan esas evidencias para suponer que era homosexual y probablemente Mary en algún momento se convirtiera en un objeto de su fascinación, como fue con muchos hombres después de todo. Hay una anécdota curiosa que él refiere en su diario de la manera siguiente. Dice, después de tratar de saltar una barda, resbalé y me torcí el tobillo. Él la deja así nada más, pero una versión más ampliada de Thomas Moore, uno de los biógrafos de Byron, dice que lo que ocurrió fue lo siguiente. Estaban Byron y Polidori a las afueras de la villa y vieron que Mary iba caminando hacia la entrada y Byron le dijo, te apuesto que no serías capaz de saltar esa elevación y ofrecerle tu brazo. Polidori fue, lo hizo, resbaló y cayó. Si el atrevimiento fue para demostrarle algo a Byron o para demostrarle algo a Mary, no se sabe. Lo cierto es que las alusiones hacia ella no cesan en el diario en ningún momento. La más curiosa quizás sea aquella en la que el 18 de junio refiere, Mrs. Shelley me ha llamado su hermano menor, ella tenía 19 años, él tenía 21. Entonces, si bien él sentía una especie de afecto por ella, aparentemente de la parte de Mary no se desprendía otra cosa más que la conmiseración, quién sabe si la simpatía. Sobra decir que John eventualmente se distanció del grupo más adelante hasta su despido en el mes de septiembre. Además de ello, quisiera notar, el doctor Pirarte hizo notar ayer que la presencia de la película de Frankenstein es tan fuerte que incluso para aquellas personas que han leído la novela y la han trabajado, es inevitable no incurrir en errores al momento de volver a contar la historia. Mencionaba, por ejemplo, esta tendencia de graduar a Víctor Frankenstein como doctor en medicina. Bueno, Víctor Frankenstein no era doctor, ciertamente, pero Polidori sí lo era. Polidori se graduó en medicina a la edad de 19 años, decían también ayer. ¿Cómo es posible que una niña de 19 años haya escrito una novela tan penetrante y tan original? Bueno, Polidori tenía 19 años y era doctor en medicina. Su carrera no fue elegida por él, él tenía una vocación religiosa, estuvo criado en un, se educó en un convento benedictino desde los 8 años como hasta los 15, pero cuando salió su padre le dijo, no tienes que estudiar medicina, ¿por qué? Porque lo digo yo, como muchos padres, y estudió medicina ni más ni menos que en Edimburgo. Este es un detalle que se suele pasar por alto, como muchos de los detalles sobre la vida de Polidori, pero ¿por qué viene a colación? Edimburgo en ese momento ofrecía el rango más amplio de admisión en todas las universidades de Gran Bretaña. Estudiantes de muchas partes del mundo acudían ahí por su reputación como una de las escuelas más avanzadas en materia científica y porque ahí no se discriminaba a los católicos como en Oxford y Cambridge, sí se hacía. Entonces, a diferencia de Byron y Percy, que estudiaron respectivamente en Cambridge y en Oxford, Polidori recibió una educación nada desdeñable y muy avanzada científicamente. La medicina en el 19 estaba a la vanguardia y en Edimburgo había estupendos profesores y personas preparadas para hablar de cuestiones categóricamente complejas. Se resalta que entre los temas disponibles para hacer una tesis, Polidori escoge para graduarse el del el sonambulismo, un tema bastante inusual. Y el enfoque que le da también es muy importante. El sonambulismo, u onirodinia, como lo llama él, que se significa caminar mientras uno está dormido, no lo aborda desde un ángulo propiamente médico. Él lo que propone, o lo que dice que le interesa, es cómo esta condición del sonambulismo afecta tanto el entendimiento como la memoria de las personas que se encuentran en ese estado. Y decía él que la afección probablemente yacía en alguna parte del cerebro. Y el doctor Lascano, ayer en su conferencia, presentó una cita de Berzelius que ya no pude recoger ni pude anotar, pero que me llamó poderosamente la atención, porque su contenido es extraordinariamente similar a un fragmento que Polidori anota en su tesis. Dice lo siguiente: es nuestro
nuestro deber hacer todo lo que podamos, pero como es usual, no sabemos aquello que pueda conducir a un estado de enfermedad. En efecto, todas las acciones del alma o de cuerpos externos sobre el organismo son insondables a un grado tal que acaso nunca logremos conocer la causa primera de las cosas, puesto que en materia química e incluso mecánica ignoramos tanto. ¿Cómo podríamos aproximarnos siquiera a asir los principios, palabra curiosa, los principios de la vida vegetal, mucho menos de la vida animal y de los procesos del alma? La postura de Polidori delata dos cosas: una, que su interés no era científico, él nunca tuvo una mente científica, y dos, que pese a esto, sí tenía una afiliación muy fuerte con la teoría vitalista de la que se habló ayer, a saber, esta teoría según la cual la vida depende de un impulso, llámese la electricidad, o un fluido que da pie a la vida, y así diferencia los objetos animados de los inanimados. Entonces, aunque la investigación de Polidori, su tesis, no fue especialmente innovadora o propositiva, ciertamente sus conocimientos debieron resultar una contribución para la gestación de Mary y la formación de Frankenstein. Del reto que se ha hecho legendario, Polidori decía, no da un relato detallado de cómo pasó, cuándo pasó, en qué fecha y en qué circunstancias. Con base a sus anotaciones se infiere que pudo ser el 15 o el 16 de junio. Se suele tomar como tradicional la fecha del 16, pero tomemos en cuenta que entre el 15 y el 18 fue que eso estuvo en su punto más álgido. En el diario de Polidori en junio 15, acierta, por ejemplo, que en una conversación entre él y Percy Shelley acordaron escribir historias de fantasmas. Más tarde él y Shelley tuvieron una conversación sobre principios, por eso vuelvo a resaltar la palabra del principio de la vida, y respecto de si el hombre debía ser considerado o no un mero instrumento, otra vez volviendo a la conferencia de ayer sobre el vitalismo y sobre el mecanicismo. Sin embargo, en las notas que hace William Michael Rossetti, el sobrino de Polidori, quien edita su diario para la posteridad, nota que sobre este incidente Mary, en su versión del 31, cambia las cosas y asegura que la conversación se da entre Byron y entre Shelley. Ella es bastante lapidaria respecto de la participación de Polidori en las jornadas. O no lo menciona, omite su participación, o menciona una serie de detalles que lo dejan como una persona que no tuvo ninguna injerencia. Es poco probable que en la plática de dichas materias la opinión de Polidori permaneciera ausente. El vitalismo permea, sin embargo, los mitos acuñados por Polidori y por Mary Shelley. En ambos mitos, en el del vampiro y en el de Frankenstein, el vitalismo es un fluido material, quizá, que se presenta como una moneda de dos caras en ambos. El descubrimiento que Víctor consigue encontrar para darle vida al cuerpo inerte le infunde vida a través de un fluido, quizá, o de electricidad, según parece que se nos indicó la vez pasada, y eso da vida. El vampiro, por otro lado, encuentra en la ingesta de sangre una forma de quitar vida para preservarse a él como cuerpo inerte en un estado similar a ella. Entonces, el principio es el mismo, pero la prioridad que se da suele ser distinta. Mencionaba ayer el doctor Quirarte que Frankenstein es una novela que se origina y se recrea en el tema de la muerte y las formas de retrasarla o de superarla. También Silvia y Gabriela mencionaban ayer que Víctor Frankenstein quiere descubrir el sentido de la vida o el principio de la vida, y lo hace investigando la muerte. Entonces, vida y muerte, otra vez, como polos opuestos de una misma teoría, se complementan como dos pulsiones en pugna en las trayectorias, en las novelas de Mary y de Polidori. Ella fue una superviviente, algunos dicen la gran superviviente del grupo Diodati. Yo creo que es un poco injusto decir eso, le estamos quitando la posición a su hermanastra, a Claire. Mary alcanzó los 53 años, pero Claire alcanzó los 81, y eso pocas veces se resalta. Sin embargo, Mary siempre persistió en la cuestión de la vida, pese a todas las cosas que tuvo que pasar. John, en cambio, se arrojó directamente a la muerte. Yo supongo, yo creo que esa misma complementariedad, esa suerte de naturaleza fraternal de sus obras incidental, lo provoca que no podamos dejar de pensar en ellos como dos mitos concomitantes, de ahí el título de esta ponencia, ¿no? Precisamente.
Grandioso, estupendo. Fíjate, Natalia, yo siempre digo, vamos a tomarnos una pequeña licencia. Ojalá que Luisa se una con nosotros en un momento, ojalá que el tráfico se lo permita, porque me avisó que el tráfico es verdaderamente caótico. Bueno, eso no es una novedad en esta ciudad. Pero se insiste mucho, ayer de lo que platicamos dejamos como que muy en claro cuáles son los antecedentes de Mary. Sabemos que es hija de una formidable mujer, una iniciadora del movimiento feminista, la Mary Wollstonecraft, autora de la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Conocemos que fue hija de William Godwin, que fue un pensador, un crítico político. Yo siempre lo utilizo mucho en mis clases de ciencias forenses para hablar acerca de la presencia, de cómo él propone o pone en manifiesta la imperfección del sistema judicial en Inglaterra. Conocemos mucho de sus antecedentes, sabemos cómo le interesó la electricidad, cómo fue, podemos comprender cómo tejió su historia, o sea, cuáles fueron los elementos que la llevaron a escribirla. Pero ¿podrías decirnos un poco de los antecedentes del doctor Polidori? ¿Cuáles fueron sus lecturas? ¿Cuáles fueron sus influencias? ¿Si él estaba consciente de la presencia poderosa de la figura del vampiro en el folclore de la Europa Central? Platícanos al respecto. Con muchísimo gusto. los antecedentes de Polidori claramente no tienen detrás figuras tan impresionantes como Godwin o Wollstonecraft. Esa frase de El Retrato de la Joven Monstruo, cuando Mary le dice a su madre, tú lo pudiste todo, tú lo podías todo y lo hiciste todo, me parece que condensa maravillosamente la biografía de Mary Wollstonecraft. La madre de Polidori era una institutriz anglicana, el padre de Polidori era, como lo acabo de decir, traductor del italiano, escritor, profesor, tenía una pequeña imprenta. El abuelo de Polidori, él sí era médico. Ayer no recuerdo quién mencionaba, el doctor Lascano, que escribió un tratado de biología en verso. El abuelo de Polidori escribió un tratado de osteología en verso también. Los intereses de Polidori fueron desde un principio muy incentivados por su padre. Como acabo de decir, él estaba en una posición económicamente muy privilegiada, pero tampoco vivía nada mal para ser el mayor de 8 hermanos en una casa católica. Su padre fomentaba la cultura enormemente, como su madre era inglesa y él era italiano, aprendieron sus hijos desde el principio 2 idiomas. Polidori antes de los 8 años dominaba el francés, entonces sabía inglés, sabía francés, sabía italiano, sabía un poco de español también. Y esa fue una de las razones también por las cuales Byron lo contrató en un principio. De hecho, se dice que Byron contrata a Polidori por una cuestión de atracción, lo cual me parece que no está del todo descabellado. Pero también pensemos en por qué Polidori entra al servicio de Byron. No lo hace únicamente por la idea de estar cerca de una de las luminarias de la poesía de ese momento. ¿Qué ocurrió? Polidori se doctora a los 19 años. Entonces llega a Londres esperando ejercer como médico, pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque en ese momento la licencia para practicar medicina, para ejercer como médico, requería que uno tuviera 26 años. Él tenía 19. Por ende, no tenía oportunidad de trabajar si no era contratado por alguien más. Entonces, su educación estuvo muy incentivada, su padre ponía en él quizá una presión semejante a la que Godwin ponía sobre Mary. Tenía mucha confianza en las habilidades de su hijo, en sus conocimientos, estaba muy orgulloso de sus progresos. Decía, sin embargo, que tenía un defecto y es que no podía permanecer quieto, no podía permanecer inactivo. Lo meten desde muy pequeñito. Bueno, primero se educa en un colegio de Somerstown, un colegio católico, naturalmente, pero cuando cumple 8 años, lo mandan, yo decía, a un monasterio que estaba dirigido por unos 12 monjes benedictinos, me parece. Todavía existe, se llama Ampleford, pero en ese momento era una generación como de 8 muchachitos y como 12 monjes o 20 monjes para cuidarlos. Entonces la vida que siguió fue profundamente ascética, aprendió cosas como historia, como latín, como religión. Sus intereses se guiaron hacia la religión, aunque no dejó de amar la literatura, quizá por influencia de su abuelo, de su padre. Y cuando su padre le dice, su Gaetano le dice, tienes que estudiar medicina,
él no pudo más que obedecerle, pero nunca se sintió realmente a gusto. También tomemos en cuenta que Polidori, como una persona católica y como descendiente de católicos, siempre miró la sociedad inglesa desde fuera. Él siempre supo y se sintió una persona ajena, un otro constantemente. Como católico, por ejemplo, o los católicos en general, no se consideraban propiamente ciudadanos que tuvieran injerencia en la política, por ejemplo, en la sociedad inglesa. Ese asunto era bastante reciente. Una vez en Edimburgo, en Escocia, él tampoco se sintió a gusto ni se identificó con sus compañeros de facultad. Decía que los ingleses le parecían autómatas, carentes de sentido y de pasiones del todo. Le escribía a su padre constantemente que tenía que considerarse inglés, que tenía que aprender las conductas y los valores ingleses, y Polidori le contestaba: tú me diste sangre italiana, yo mismo me siento italiano. Polidori fue constantemente una persona ajena a su sociedad. Yo considero por eso que hablar de vampiro byroniano está muy bien en tanto el modelo es Byron, pero hay que hablar del vampiro polidoriano en tanto sin esa visión de la otredad no tendríamos el tipo de vampiro que terminó saliendo en el cuento. En el fragmento inacabado de Byron, el vampiro, el aparente vampiro, el protagonista misterioso Augustus Darwin, es un hombre que se describe como de mucho mundo, que se educó en buenos colegios, una persona con un pasado misterioso que esconde un secreto, pero finalmente alguien que pertenece a la sociedad inglesa. En cambio, ¿cómo inicia el vampiro de Polidori? Sucedió que un extraño apareció de pronto en los salones de buena sociedad y nadie sabe de dónde viene ni cuál es su origen. Entonces, esa visión naturalmente cambia las cosas. No sé si él tuvo conocimiento, si tenía conciencia o intenciones de transformar el mito per se, en tanto el folclore le pareciera algo con potencial. Sencillamente me parece que él identificó su propia condición, o más bien supo traducir su propia condición en un mito que nos sigue hablando de, otra vez, como decía el doctor Kirarte ayer, un ser que se vuelve peligrosamente cercano a la otredad, como los católicos, como los mediterráneos, ¿no? El gótico en su primera oleada se situaba en España y en Italia. Entonces, creo que eso le pegó bastante al momento de crear el vampiro, y eso es algo que también lo distingue profundamente de Mary. Mary la pasó tremendamente mal, pero también estaba en cierto modo incluida dentro de Polidori, ¿no? Me gusta. Y fíjate una cosa, Natalia, a mí me llama mucho, ya lo dije hace un instante, ¿no? Tenemos claro los antecedentes, podemos hacer una lectura autobiográfica de alguna manera de Frankenstein, podemos tener una idea perfecta de cómo era esa jovencita que decíamos ayer en la discusión, que decir que una jovencita de 17 años escribió una novela maravillosa. Pero si consideramos la expectativa de vida de la época, Mary estaba a la mitad del promedio de vida que tenía la persona de su género en ese momento. Evidentemente ella no tenía idea de lo que estaba haciendo, no sé si Polidori la tuviera, pero definitivamente el arquetipo que él creó, el vampiro polidoriano, me parece correcto. Me gusta que esta conversación, este diálogo, está convirtiéndose en algo así como vindicación de John William Polidori. Eso, y creo que es válido, porque Mary es de alguna manera la más visible de esa noche emblemática. Pero yo creo que tanto Mary como Polidori crearon mitos fundacionales esa noche tormentosa de 1816. Por eso creo que es justo visitar las carreras de los dos de manera paralela. ¿Este arquetipo cómo se ha transformado, Natalia? El vampiro polidoriano, a partir de este momento lo comenzaré a utilizar. ¿Cómo se ha transformado en este momento? ¿Cómo lo percibimos en ese instante? Bueno, creo que esa es la pregunta, ¿no? En los coloquios sobre literatura de horror, literatura fantástica, siempre alguien tiene que sacar un tema sobre vampiros. Drácula siempre tiene que estar presente, las nuevas series, los nuevos libros siempre tienen que estar ahí. Y entonces esa siempre es la pregunta: ¿qué es lo que nos hace volver al vampiro? Porque podemos volver a Frankenstein una y otra vez y encontrar una serie de constantes que nos van a remitir a la novela al fin y al cabo, o nos van a remitir a la película al fin y al cabo, como
ejemplos muy consolidados, como historias muy estructuradas, como arquetipos muy muy bien definidos. El caso de Polidori me parece, y el del vampiro naturalmente, me parece muy cercano a lo que es el gótico en sí. El gótico como literatura, hay una definición que a mí me encanta de qué es el gótico, me parece que es Michael Gamer quien la acuñó, dice: el gótico es una definición mutable de lo negativo, y creo que el vampiro se ajusta muy muy bien a esa definición, porque muta constantemente, se adapta constantemente y siempre representa, aunque se le trate de romantizar como en la película de Coppola, de Drácula, aunque se hagan parodias, aunque se creen vampiros empáticos, aunque se cuenten las cosas de su punto de vista, el vampiro siempre siempre va a encontrarse de un lado que aparentemente mira y entiende todo aquello que no es. Entonces, así como decía el doctor Quirarte ayer, así como los adolescentes son raros o no son, o todavía no alcanzan a identificarse con la normalidad, hay un punto en el que todos sentimos que no somos. Polidori sintió toda su vida que no era inglés, no era escritor, no era respetado, no era famoso. La celebridad es un tema muy importante en su biografía. Entonces, esa sensación de no ser y de adquirir una especie de poder por encima o sobre aquellos que dictan esta norma hegemónica de qué hay que ser, puede que sea una de tantas posibilidades de qué es lo que sigue perviviendo en el vampiro. Aristocráticamente ya no se contempla de la misma forma a este ser por encima de todos nosotros. Insisto, ya las parodias los han colocado a niveles más o menos cercanos o a niveles risibles y a niveles donde ciertamente el vampiro ya no da miedo, pero creo que ese nunca fue el punto del vampiro, el punto del temor. Históricamente y contextualmente, claro que las obras y los relatos en su momento implicaban que diera miedo que un vampiro te chupara la sangre, pero creo que así como Mary explora una serie de miedos primigenios sobre la concepción, sobre la revolución, sobre todo lo que se sale de control y tantas lecturas más, creo que la esencia o lo que pervive de qué nos sigue haciendo recurrir el vampiro es esa negatividad, insisto, esa otredad que no es y que nos busca a seguir tratando de entender y de mirar sobre todo a la sociedad desde una postura muy cómoda, ese ser que no es y contempla a aquellos que le niegan esa forma de ser. No sé, por ahí creo que puede ir. Y fíjate, y tal vez para cerrar ya, Natalia, desafortunadamente el tiempo es horrible y se nos acota, desafortunadamente. De alguna manera, en lo que yo le llamo la sagrada trinidad del cine de horror, Drácula, Frankenstein y el vampiro, Frankenstein, nuestro homenajeado en esta ocasión, pasa un papel secundario. El que triunfa es el vampiro, el que triunfa es Drácula, es el vampiro es el que ocupa los reflectores, hay una hegemonía. Frankenstein de alguna manera se convierte en su servidor, no goza del mismo esplendor, los reflectores no se colocan de la misma manera encima de él. Háblanos acerca de cómo, tal vez para rematar, ¿cómo terminó Polidori su vida? Bueno, Polidori, una vez que es despedido, se dedica a viajar él mismo por Europa. Él tenía muchas ganas de conocer Italia, entonces se va a pie desde Ginebra hasta Italia. Hay una anécdota preciosa en su diario. En ese momento las fronteras entre Alemania e Italia no estaban definidas, entonces Polidori se va a pie, no sabe el momento en el que empieza a pisar tierra italiana, y dice que hubo un punto en el que refirió o le preguntó a un niño algo en alemán, y el niño le contestó: nunca pisco. Y Polidori escribe: pude haberlo abrazado porque por fin estaba en Italia. Entonces llega a Italia, se dirige a Bolonia, pasa por Arezzo, llega hasta la Toscana, donde, bueno, tiene un problema, no recuerdo en qué ciudad, si empieza con un oficial, lo echan, en Milán lo echan de la ciudad, Byron se encontraba ahí, lo ayuda a salir de la cárcel. En Toscana se reencuentra con su tío, médico también, Luigi Polidori, y a partir de ahí empieza a tratar de asentarse como médico, trabaja al lado de un cirujano muy importante, Andrea Vacca Berlingieri, como su asistente. Sin embargo, las cosas empiezan a ir mal, muchos pacientes se mueren, se le acaba el dinero, entonces tiene que regresar a Inglaterra. Una vez en Inglaterra, trata de consolidarse como escritor. Dicho sea de paso, para 1816, Polidori ya había escrito un par de cosas, además de su tesis. Escribió, de hecho, un artículo sobre la pena de muerte,
y él estaba en contra de ese tipo de situación. Entonces, en cierto modo, técnicamente al menos, su carrera literaria cuando conoció a Mary era más abundante que la de ella. Cuando regresa a Inglaterra, trata de seguir escribiendo. Al principio parece que le va bien, tiene algunas críticas positivas de sus obras, pero cuando aparece el vampiro y su reputación se empieza a asociar con Byron, de que si lo había plagiado o no lo había plagiado, entonces empieza a caer en desesperación porque ya no se le abren las puertas, se le cierran. Quiere estudiar leyes, pero no puede. Quiere meterse a un monasterio. Le escribe a uno de sus compañeros en Ampleforth para que lo deje entrar, y el compañero le dice que no puede hacerlo porque, y lo cito, lo parafraseo: he leído un par de publicaciones de las cuales desearía que no fueras el autor. Entonces, desesperado, se mete, no sabemos cómo, en un círculo de juego, según el cual parece que le provocó una serie de deudas, tras las cuales, eso fue en Brighton, regresa a casa de su padre. Regresa el 22 de agosto y para el 24 estaba muerto. Se presume que fue un suicidio con ácido prúsico. Ninguno de sus escasísimos biógrafos ha desmentido esa teoría. Solamente hay uno de ellos, Franklin Bishop, que propone que no fue un suicidio intencional o con alevosía, sino el ácido prúsico fue para calmar el dolor que sentía, porque tuvo un accidente de carruaje que lo lanzó volando, chocó contra un árbol y entonces estuvo inconsciente varios días. A partir de ese momento su comportamiento cambió, su depresión se agravó, a veces no hablaba coherentemente. Entonces está, de todas formas, psicoanalíticamente, un accidente de todas formas vendría implicando la necesidad de acabar con su vida. Entonces, esta serie de eventos desafortunados en la biografía de Polidori ha llevado a que se le menosprecie, porque no es la misma muerte trágica que Byron tuvo en Grecia o que Shelley tuvo en el mar. Parece una persona, se le pinta como una persona de carácter más bien débil, timorato. Entonces, para subsanar un poco esa situación, por ejemplo, ahora que mencionaba yo a Franklin Bishop, quisiera citar a un par de biógrafos suyos. Franklin Bishop, por ejemplo, dice: Polidori era por naturaleza apuesto, imprudente, impetuoso, quijotesco, testarudo e impaciente, pero también era un hombre de honor, muy inteligente, ambicioso, sensible y con talento como aspirante a autor. Byron proclamó esto cuando le fue presentado, dijo que él era irresistible. Esas son palabras de Franklin Bishop, alguien que lo ha estudiado muy bien. Y su segundo biógrafo, de los que siguen vivos me refiero, Andrew McConnell Stott, dice lo siguiente: a los 25 años, John Polidori había logrado más que la mayoría de los hombres tres veces su edad. Sus novelas eran tan prometedoras como únicas, y sus dotes intelectuales podrían haberlo colocado en los niveles más altos de cualquier profesión. Aunque a Byron le gustaba bromear acerca de la habilidad de John como médico, sabía su oficio, y en solo unas semanas antes de irse a Brighton había cuidado a su querida hermana Frances para que recuperara su salud de un caso severo de escarlatina. Sin embargo, un gusano carcomía su interior, y con un temperamento inadecuado para el compañerismo y la convicción de que su vida había sido un fracaso, sus esperanzas se convirtieron en desesperación. Wow. Bueno, pues espero que todos ustedes hayan leído El Vampiro. Si no, pueden encontrarlo con gran facilidad en los medios electrónicos. Está por ahí volando en internet. Hay una edición de Fontamara muy económica. Está presente en todas las grandes antologías de vampiros. Yo creo que es un relato necesario. Necesitamos conocerlo para poder comprender la totalidad de lo que sucedió esa noche pesadillesca. Luisa Iglesias, el tráfico horrible no te permitió estar con nosotros y te echamos mucho de menos. Gracias por haber venido de todas maneras, querida mía, y muchísimas gracias a todos ustedes, pero especialmente gracias, Natalia Cadillo. Desafortunadamente no habrá tiempo para preguntas. Una exposición verdaderamente brillante, y me gusta mucho porque este año, el año del bicentenario, vamos a hacer más cosas relacionadas con Mary Shelley, con John Polidori, con toda la creación memorable. Y se viene el bicentenario del vampiro. Sí, por supuesto. Eso seguramente lo va John Polidori en Twitter, lo va a defender. Claro mucho. Que sí. Y estoy seguro que en este momento ya John Polidori tiene más seguidores. Así que eso, muchísimas gracias, y les pido por favor a todos un gran aplauso.
Muchísimas gracias. Por cuestión protocolaria, rápido, iba a decir algo, muy rápido, por favor. 5 segundos, nada más. Sí. Vine a la conferencia porque yo soy asiduo oyente del primer movimiento. Pues ya habrá otro momento donde Luisa nos pueda acompañar. Ahora, perdóname, yo pensaba que nadie se concentra. Pero lo que iba a otra pregunta en 5 segundos. En el programa que estoy haciendo de radio de Radio Now, hicieron comentarios de Marichelle varias veces. Estuve escuchando. Entonces, ahora ya hay una serie de conferencias sobre la literatura del horror. ¿A dónde se quiere conducir? La mayoría son estudiantes, creo, de la UNAM. ¿A dónde se quiere conducir los estudiantes con un tema de esta naturaleza? En base a lo siguiente, el vampiro o Frankenstein en la actualidad son personajes, para una humilde emoción personal mía, de caricatura. Entonces, ¿por qué la importancia a nivel universitario de estos dos personajes del horror, que es una verdadera caricatura, cuando hay una serie en la actualidad, en el 2018, literatura del horror, que no es literatura, es la realidad del horror que se vive en este país? ¿Quién se preocupa a nivel universitario por tocar un tema semejante y no un tema de un personaje que está tan superado? Pues completamente de acuerdo. Definitivamente los horrores que están en la calle son más tremendos que los que podemos leer en la página impresa, en las películas, etcétera, etcétera. Es un tema larguísimo de tratar. Simplemente por eso precisamente el horror, la literatura de género, como le llaman, es importante, necesaria y digna en este momento. Es una válvula de escape que nosotros necesitamos para poder seguir adelante. Pero eso podemos tratarlo en otro momento. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Quédense con nosotros para ahorita escuchar a Abraham Castillo y a Pablo Guisa. Protocolariamente salgamos, por favor, del salón y ahorita regresamos otra vez. Gracias.